Ya estás en conestilodigital.com. Excelente, día a día vemos la entrega de los muchachos. Al contrario, hay que frenarlos un poco en ese ímpetu, en esa ansiedad, porque lo comentaba en la anterior entrevista, que bueno, una forma de la fortaleza que ha visto, es que todos los días llegan con unas ganas de trabajar tremendas, y eso es un valor de verdad superlativo en cada uno de los muchachos. El grupo desde el 1 de julio me ha demostrado eso y me ha generado una confianza muy positiva. A la fanaticada, de verdad impresionante el apoyo que hemos recibido en la calle, ayer cuando se abrió la puerta al estadio para hacer la práctica de fútbol, ver la barra disfrutando y alentando al grupo en un entrenamiento. Yo lo había vivido ya anteriormente en San Cristóbal, pero los muchachos que estaban llegando decían que era algo de otro país, increíble. Y muy positivo, y esa afición, bueno, cubrir las expectativas también. Nosotros brindárselas a ella y cubrirlas para ellos para que se multiplique esa afición. Ganar, ganar y sembrar. Sí, no ganar y no dejar, eso para mí me parece que pierde la esencia. La vocación, la vocación de servicio que nosotros tenemos es donde estar, dejar sembrado algo. No llevarnos un título y meterlo en la maleta y crecer a nivel individual como jerarquizar. No, acá dejar un colectivo y dejar algo sembrado. Ya estás en conestilodigital.com.